Bienvenidos a la sección literaria de la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid de baloncesto. Hola a todo el mundo, bienvenidos a la sección literaria de la Zona Blanca, el podcast de la actualidad del Real Madrid de baloncesto. Hoy tenemos con nosotros a Juan Francisco Escudero, escritor deportivo con muchos títulos en su haber, de libros, ¿se entiende? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, chicos? Yo por aquí todo bien, ¿vosotros? Muy bien, encantado de que estés aquí con nosotros. Muy bien, igualmente. Sí, empezando un año nuevo a ver qué tal nos va, con todo lo que tenemos encima. Esperemos que mejor que los dos anteriores, pero bueno, no, toquemos madera. Aunque no sea peor, casi estamos contentos. No, va a ser mejor seguro, vamos, yo estoy convencido. Bueno, os comentamos un poco de la vida de Juan Francisco Escudero. Él es madrileño, si nos equivocamos en algo, por favor, nos paras y nos corriges, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, profesión informático, ¿verdad? Bueno, profesión, hasta hace unos años sí, luego ya cambié un poquito el chip, pero bueno, se puede decir así, profesión informático, vale. Lo dejaremos ahí. Venga, estudiaste en la Politécnica, sí. Eres socio del Madrid y tuviste la iniciativa de empezar a escribir sobre deporte y más concretamente de baloncesto, aunque luego es verdad que estás abriendo un poco el campo a la novela y cosas así. Cuéntanos. Claro. Cuéntanos cómo y por qué entraste en este mundo. Pues en el mundo de la literatura deportiva entré un poquito por casualidad. La gente que me pregunta siempre digo que no fue en realidad una apuesta, pero algo similar. Es hablando con un amigo que también era escritor sobre otro tipo de cosas, pero bueno, también escribía. Entonces a los dos nos apasionaba el baloncesto y hablando un día yo dije que si una vez en el futuro escribía un libro, es el único personaje, no el único, pero el personaje principal sobre el que me gustaría escribir era sobre Petrovic, sobre Dražen Petrovic, que era para mí era una persona sobre la que había mucho que contar, tenía una historia detrás muy impactante, muy importante, tanto a nivel deportivo como humano. Entonces, un día fue surgiendo la historia, empecé a investigar un poquito sobre la vida y me dije, pues, ¿por qué no? Me voy a lanzar a ver qué tal va la experiencia. La experiencia funcionó razonablemente bien y bueno, a partir de ahí pues fueron sumándose títulos y más títulos y bueno, hasta el día de hoy. Muy bien, para que os hagáis una idea, Juan en el ámbito deportivo ha escrito biografías de jugadores como, bueno, hemos dicho ya Dražen Petrovic, también Larry Bird, Manu Ginóbili, Mirza Delibasic, Fernando Martín y luego libros de temática general como NBA Confidential. No paras, macho, o sea... Bueno, pasa es que son tantos años ya que, aunque uno escriba despacio, como en mi caso, pero bueno, son tantos años que se van acumulando y trabajos y en la sombra, poquito a poco, pues se va haciendo camino, ¿no? Eso, si uno tiene dedicación y saca un poquito de tiempo de donde puede, pues al final tiene sus logros, ¿no? Van cumpliéndose sus... digamos, lo que uno se promete a sí mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, el primero fue hace 16 años y fíjate, el tiempo pasa muy rápido y como te digo, los libros pues van una media de cada 2 años uno, pues puedes hacerte una idea. Desde luego que sí. Oye, ¿y cómo decides los temas de los libros? Es decir, ¿los tienes pensados de atrás o te surge la idea de repente o te lo propone alguien? El de Petrovic fue lo que te comenté antes de... El tema que era yo creo que el personaje más literario que había dentro del mundo del baloncesto. Y luego a partir de ahí, pues son personajes o historias o circunstancias que a mí me atraen. Yo soy un fan de los Boston Celtics, entonces pues la figura de Larry Bird, la figura de la franquicia como tal, me atrae bastante. Creo que a la gente en España también le podría atraer mucho. Y luego, pues mi otra gran pasión es el Real Madrid, como se puede comprobar perfectamente, pues entonces
personajes que yo creo que tenían una historia importante que contar, pues eran Fernando, era Mirza, Petrovic también, y ahora dentro de un poco saldrá otro libro sobre otra figura mítica del Real Madrid. O sea, que son cosas que a mí me atraen, que me gustan, que las he vivido, muchas de ellas, y entonces yo creo que si se hace un trabajo bueno, pues pueden llegar al público, ¿no? Y, o a una o a un cierto sector del público aquí en España. Entonces, por eso son los temas que me atraen. Van surgiendo poco a poco sobre temas que, como te digo, temas que me gustan y que he vivido y que he mamado desde, desde pequeño, ¿no? Sí, sí. El bagaje es muy prolífico. Son, bueno, decías hace 16 años, más de 10 libros en 15 años. ¿Cómo fue la labor de publicar el primero? Pues la labor de publicar el primero sobre Petrovic fue una doble vertiente. Primero el investigar lo que se podía entonces, porque claro, uno empieza un poquito virgen en el sentido de que no sabe muy bien por dónde tirar, dónde conseguir todos los datos y dónde bucear en toda la información que uno puede plasmar en el libro, ¿no? Y por otro lado es el estilo, porque tú, yo en mi caso jamás había escrito nada. Entonces es como una especie de búsqueda de información por un lado y búsqueda de un estilo por otro, que no cometer errores, de saber contar lo que uno quiere contar. Entonces fue un poco complicado, tardé más que un libro normal de los últimos, por ejemplo, porque claro, uno tiene muchas cosas que pulir y nunca está, muchos años después, nunca, yo no me quedé contento del todo con lo que escribí, porque siempre encuentras errores, siempre encuentras cosas que se podían mejorar. Pero bueno, había que empezar de una manera. Se empezó lo mejor que se pudo en ese momento y yo creo que el libro ahora saldría mucho mejor de lo que salió, pero bueno, uno tiene que empezar, como digo, tiene que empezar por algo, ¿no? Y tiene que empezar cometiendo errores, que no es la manera de aprender. Sí, tus libros sobre la NBA son de color verde de los Celtics. Sí. ¿El Madrid es el, son los Celtics de Estados Unidos o por qué? Yo lo veo clarísimo. O sea, es que el paralelismo entre el Real Madrid y los Celtics, hay gente que lo discute, pero piensa que el Madrid son los Lakers de Europa, o bueno, son cosas que yo no comparto, claro. Yo, para mí la figura de Red Auerbach en los Celtics y la figura de Pedro Ferrándiz en el Madrid, hay un paralelismo terrible entre los dos. O sea, que es que no. Más luego, ¿en qué año, en qué década empezaron a ganar? ¿Cuándo se hicieron grandes? En fin, son claro, los Lakers le han comido un poquito de terreno últimamente a los Celtics en Estados Unidos y tienen una base de fans que probablemente mayor, ¿no? Pero yo creo que la tradición del Real Madrid y la tradición de los Celtics tiene un paralelismo muy importante y yo lo veo claro, pero bueno, yo respeto opiniones contrarias, por supuesto, y bueno, cada uno tiene la suya propia. Además, perdona que lo diga, porque el enfrentamiento que hubo en el Open McDonald's del Real Madrid con los Celtics en el 88, eso fue la culminación del sueño de cualquier aficionado, tanto en Europa como en Estados Unidos, o que tenga en común a ambos mundos. Yo creo que es aquel partido, para mí es el sumo, es el tope máximo que puede alcanzar un espectáculo de baloncesto aquí en España y en Europa. Era justo la pregunta siguiente que teníamos, sí, aquí, un poco guionizada, sí, de cómo viviste el partido aquel y, más o menos, si estuviste en el Palacio o lo viste por televisión, como yo lo vi por televisión. Yo entonces tenía 18 años, yo ya soy una persona mayor, ya que ya tiene mucho bagaje a sus espaldas, ¿no? Y yo intenté ir al pabellón, pero no pude conseguir entrada. Uh-huh. Y mi hermano y yo intentamos ir a ver entrenar a los Celtics y no nos dejaron entrar con un montón de chavales que había entonces allí en el Palacio de Deportes. Vamos, fue una experiencia. Habría sido mucho mejor, claro, estar en el pabellón, un ambiente terrible. La gente que estuvo allí me lo contó. Era un ambiente, el mejor ambiente que han visto en cualquier partido de los que han ido a presenciar allí en directo. Yo lo vi por la televisión, estuvo muy bien. Un partido que he vuelto a ver bastantes veces luego en YouTube y lo grabé en su momento en VHS. Y bueno, digamos que se dieron todas las circunstancias favorables para que aquel espectáculo fuera uno de los mejores que se ha visto en España, desde luego. Vamos, yo no he visto una expectación y una vivencia como aquella, ¿no? Fue una cosa increíble. Además, se daban, yo creo que era la época, los jugadores, tanto en un sitio como en otro, en fin, fue increíble. Por cierto que
una anécdota que cuando nosotros fuimos allá a ver entrenar a los Celtics, que no nos dejaron, la policía no nos dejó entrar, un montón de chavales allí, pero los Celtics vinieron, llegó el autocar, bajaron de allí, pasaron delante nuestro y se dirigieron uno a uno, muy despacito, hacia el pabellón para entrar y nos quedamos todos con la boca abierta, como diciendo, hostias, están aquí los dioses que veíamos en Cerca de las Estrellas, los tenemos aquí al lado, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Y pero tú eres de los Celtics por el paralelismo con el Real Madrid o por la época en los que los viste jugar? No, es porque dije, bueno, los Celtics son los Real Madrid de la NBA. No, simplemente que en la época en que aquí en España se empezaron a retransmitir partidos, pues en Cerca de las Estrellas de una manera, en el año 87, si no recuerdo mal, fue de una manera ya semanal, digamos que una manera ya periódica. Pero antes se habían retransmitido partidos sueltos, algunos All-Star, algunos partidos de finales. Y el primer partido que yo vi, porque lo recuerdo, el primer partido que yo vi en diferido, claro, en la televisión española, fue la final del 85. Uno de los, yo creo que fue el primer partido de la final del 85 que los Celtics, con aquel equipazo del quinteto mítico, pues ganan a los Lakers fácil, un espectáculo tremendo. Entonces me gustó lo que vi y dije, pues esta gente es como a mí me gusta el baloncesto, ¿no? Es la manera que a mí me gustaba. Luego el paralelismo con el Real Madrid fue posterior. Vamos, yo era el baloncesto que me gustaba, sin desdeñar, por supuesto, el Showtime de los Lakers, ¿no? Es un estilo totalmente opuesto, pero un estilo muy atractivo también, por supuesto. Pero vamos, yo lo que vi me gustó y dije, pues este es el equipo que a mí me gusta ver, es este, ¿no? Y así fue la historia. Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo con el paralelismo de los Celtics y el Madrid. Sí. Yo soy muy del Madrid, lo que pasa es que no soy muy de los Celtics, la verdad. No, claro, aquí no, para gusto los colores. Estoy de acuerdo contigo porque justo lo que has dicho de Auerbach con Fernández, sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Así que sí. Y además, macho, yo no te conocía personalmente la cara, pero tienes pinta de céltico, además. O sea, sí, claro, a mí me confunden con un irlandés, sobre todo cuando tenía el pelo largo. Mucho más, que era pelo rojo así. Ahora ya, como ya no tengo pelo, pues ya. Escalabrine ahí un poquito. ¿Eh? Sí. Un poco escalabrine ahí. Sí. Pero bueno, sí. Es una casualidad, ¿eh? No tiene nada que ver, pero bueno, sí. Ya, hombre. La verdad es que ya me gustaría ir a Boston algún día para verlo, pero bueno. El otro día hablaba con un conocido y decía, es que la mística de los Celtics se ha difuminado bastante, ya no es lo mismo de antes. Yo lo que me gustaría es coger una máquina del tiempo y ir a los 80 a ver un partido, eso sí que me gusta. Yo justamente soy de los Lakers y con los Celtics pues tengo una rivalidad muy sana, con muchísimo respeto. Sí. Casi me caen peor los Pistons y los Bulls, por cuestiones ya un poco más de que vinieron después, ¿no? Y lo que decías anteriormente. Que, sí. Te puedo decir que la comunidad céltica en España, el enemigo son los Lakers, ¿eh? No hay otro. Bueno, no es que no haya otro, pero el principal son los Lakers. Y te lo puedo decir por conocimiento de causa, ¿eh? Lo sé. Y eso va a ser así. Y mientras LeBron esté allí, peor. Bueno, nosotros, como sabes, somos un podcast madridista y vamos a centrarnos, sí, dentro de toda tu bibliografía, en estos tres libros de color blanco, el de Petrovic, el de Fernando y el de Libasic, ¿vale? Sí. Entonces, ¿por qué empezaste con estos tres jugadores? O sea, Drazen ya sabemos que, pero lo demás. Pues mira, el Drazen está claro porque era mi... Si a alguien puedo llamar ídolo de juventud, ese fue Drazen. Incluso, esto es muy impopular decir, pero cuando estaba en la Cibona y era rival del Madrid, también no es que, digamos que le amábamos, odiábamos a partes iguales, ¿no? Decíamos, joder, este jugador es especial, nos está jodiendo, pero es un jugador especial, es una cosa, veías algo que no veías en ningún otro, ¿no? Fernando fue el jugador con el que yo empecé a ir al baloncesto, le empecé a ver a él, era, digamos, la figura nacional de aquel Real Madrid, ¿no? De los años 80 y poco, 80, él llegó en el 81, pues. Y yo empecé a ir al baloncesto regularmente en el 83, allí cuando era chaval. Y era el referente, el jugador nacional más importante, ¿no? Y era un tío también con un carisma y con una presencia que no tenía nadie. Y desgraciadamente luego, claro, tuvo una vida muy, muy corta, muy intensa y todo el tema de la NBA y tal, pues claro, eso te marca y ves que había una historia que contar sobre Fernando, ¿no?
Y sobre Mirza, yo no lo vi jugar en directo, pero todo el mundo me hablaba de... Decía, joder, sobre todo la generación de mis padres, o un poquito más joven, decía, joder, sí, Petrovic es muy bueno, pero... O Kukoc es muy bueno, pero... Había un tío antes que era tan bueno como ellos y decía, joder, pues este tío... Y tiene una, también tiene una... Un, digamos, tiene una historia bonita que contar y además con todo lo que vivió con la guerra y, todo, y morir joven también, relativamente joven, pues claro, digamos que se reunían todas las circunstancias para contar un, una historia sobre él, ¿no? Entonces, así fue más o menos la génesis de los libros. El trabajo de documentación del libro de Mirza es espectacular. Es una biografía completa de, del bosnio, ¿no? De la Escuela Yugoslava de Baloncesto. Sí. ¿Mirza es el resultado de esta escuela o hubiese sido igual de bueno en otro país? Yo, claro, la gente que nace con un talento especial como él, pues digamos que la escuela balcánica potenciaba, desde muy pequeños potenciaba a gente como él. Entonces eran tíos que con 18 años estaban en la élite de su país, claro, la élite nacional. Entonces un sistema tan... orientado a favorecer el talento como el yugoslavo de la época, digamos que producía gente como esta, ¿no? Y no solamente él, había muchos otros. Pero él, la suerte que tuvo, aparte de tener un talento, es un talentazo como casi nadie ha tenido, es que nació rodeado de unos compañeros y en una generación que fue casi irrepetible, ¿no? Entonces él, aparte de aportar su granito de arena o su gran grano de arena, pues se vio favorecido por la gran generación que tuvo al lado que le permitió conseguir un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues claro, otra generación que hubo posterior de los ya unos años después, en los 80, pues le pasó básicamente lo mismo, que eran talentos muy importantes que se vieron favorecidos por estar en un grupo homogéneo de gente muy buena, ¿no? Pero vamos, yo creo que, claro, habría surgido del Ibasic si hubiera nacido en Albania, pues, ¿sabes lo que te digo? Pues no se sabe, probablemente no, o habría tenido que emigrar con 18 años a otro país para potenciar, en fin, son cosas que nunca sabremos. En el libro hay muchas citas de mucha gente, pero nos ha llamado la atención una de Zeljko Obradović, que dice que son una nación con talento para baloncesto, pero que su fuerza es la creatividad. ¿Tú crees que sí. Mirza era... ¿fundamentalmente creatividad? Sí, sí, por supuesto. Era creatividad, talento y un poco de indisciplina hacia sí mismo, porque digamos que no, él, digamos, le faltaba la profesionalidad que tuvieron otros de su misma generación y posterior, ¿no? Entonces, él le sobraba el talento, le sobraba la creatividad, era un tío adelantado a su tiempo, era una especie de Magic Johnson a la europea, adelantado a su tiempo, pero claro, él le faltó el cuidarse y digamos, dedicarse el 100% al baloncesto, cosa que el otro gran referente que fue Drazen Petrović sí que tenía, ¿no? Petrović tenía la cabeza 100% y su cuerpo dedicado al baloncesto y Mirza no. Entonces, pues, como talento probablemente tuviera más Mirza, pero digamos que en el balance de las dos cosas quizás salga ganando Drazen precisamente por su obsesión y por su perfeccionamiento y por su culto al cuerpo y culto al baloncesto. Entonces, esa es la principal diferencia entre los dos. Pero vamos, como talento joven y como talento bruto, vamos, yo creo que Mirza hay muy poca gente que tenga o que se pueda igualar. Sí, si acaso que a lo mejor es lo que dices de Petrovic, era más anotador compulsivo, ¿no? Que Mirza, quizá, sí. Más genio creador de juego. Y sí. Recuerdo una de las frases, claro, son frases a lo mejor un poco en caliente, de Novosel cuando murió Petrovic, que decía de los dos grandes anotadores, ¿no? De Dalip Pajic y de Ivasic, por ejemplo, que Petrovic era mejor que ellos, sin duda. Claro, hombre, Novosel dirigió a las dos generaciones, no a las dos generaciones, pero dirigió a Delibasic y compañía jóvenes en la selección y luego dirigió, era el nada más de la Cibona de los 80, entonces él sabe de lo que habla, ¿no? Yo creo que como es que es muy difícil decir esto, porque claro, la gente que jugó, por ejemplo, gente que jugó con los dos, como Joe Llorente, por ejemplo, te dice que el talento de Delibasic no lo tenía Petrovic. Fíjate que cosas
que a lo mejor te pueden chocar algo, ¿no? Es decir, el talento de Delibasi no lo tenía nadie, no lo tenía ni de la San Pedro, pero es algo discutible, pero que si Novosel dijo eso, pues bueno, él conoce perfectamente la gente que tuvo entre manos y Petrovic era un, digamos, en ese era un el aniquilador este que no, o la cara de asesino, o el comportamiento de asesino, sí, sí, que Delibasi no tenía, ¿no? Estuvo... Siendo Delibasi un tío que te podía meter 40 puntos también, ¿sabes? Que si dedicara... De hecho, tiene partidos de 50, 40 y tantos puntos. Si ve que el equipo lo necesita o por cualquier motivo, pues él le iba a tirar también mucho. Dejó ciertamente un gran calado en, sí, en la afición y los compañeros, estando solamente las temporadas 81-82 y 82-83. Sí, y la segunda no fue demasiado buena tampoco. O sea que, digamos que él se va con un sabor bastante amargo, porque aparte de que él produce menos, está menos inspirado en la segunda temporada, el Real Madrid no gana nada, lo pierde todo contra el Barcelona. Entonces, pues, digamos que se te queda un regusto amargo diciendo, joder, pues no me he ido de la mejor manera que podría. Sí, dentro del libro también hay una frase que además encabeza un capítulo de Slavnik, que decía que era increíblemente bueno, era tan increíblemente bueno que cuando estuvo en el Madrid era el peor Mirsa y aún así era un fenómeno. Exactamente, sí, sí, sí. Otro genio de los 70, ¿no? Zoran Slavnich, ¿no? Que era, sí, otro genio en todos los sentidos. Tanto genio dentro de la cancha como fuera de la cancha, ¿no? Y yo creo que, y tiene bastante razón. Yo creo que el Mirsa que iba a decir que vimos, pero bueno, yo no lo llegué a ver en directo, pero el Mirsa que vio la gente aquí en España estaba a lo mejor al 70% de lo que podía, entonces, de lo que pudo o de lo que demostró antes en el Bosna-Sarajevo y en la selección. O sea que imagínate un jugador como Mirsa al 100%, cuidado, sin fumar, sin dedicarse a la mala vida, entre comillas. Imagínate lo que podría haber sido a plena potencia, al 100% de potencial en el Real Madrid en aquella época, ¿no? A lo mejor habría durado 4, 5, 6 temporadas, habría estado en la CB y bueno, nunca sabríamos lo que podía haber logrado, pero imagínate. Sí, sí, uniendo un poco... Pues con el siguiente, con Fernando Martín, ellos debutaron a la vez. Sí. Debutaron en el año 81, vinieron juntos y se fueron a jugar casi sin entrenar, se fueron a la Intercontinental allí a Brasil y ganaron, por cierto. O sea, que fue un debut para ambos, fue un debut muy positivo, ¿no? Y digamos que era una especie de renacimiento de la sección de baloncesto después de un año de lesiones, de malos resultados y el que el Madrid y de un americanos que no habían cuajado demasiado, ¿no? Entonces el Madrid necesitaba una revitalización y la consiguió con ellos dos. En el libro también dices que Delibasic era un tío inteligente, con 28 años que cuando vino al Madrid, y aprendió español antes de venir, e incluso tenía un montón de expresiones que no están a la mano de cualquiera, y el tío, claro, y el tío se lo sabía. Y a mí me gustó mucho la que le dice a Corbalán cuando va a sacar, ¡vamos, coño! Y se quedó Corbalán cuadrado. Y esto sin haber venido al Madrid todavía. Habían coincidido en la selección europea, yo creo que fue un año antes de venir, si no recuerdo mal, y Corbalán lo contaba y lo contaba riéndose, diciendo, joder, este tipo, lo que ha aprendido sin haber estado en España, nada, ¿sabes? Y esta gente que tiene facilidad para todo y que yo creo que él, cuando, si no recuerdo mal, cuando ya se supo que iba a venir al Madrid, empezó a estudiar, empezó a, digamos, a ponerse al día en el idioma y, bueno, y cuentan que cuando llegó aquí era capaz de hacer chistes, de hacer bromas, de jugar al mus, de jugar a cualquier cosa. O sea, era un tipo con una capacidad para eso increíble. Gente que a los españoles, si nos vamos, por ejemplo, a Bosnia a jugar o a la antigua Yugoslavia, imagínate lo que es aprender el idioma de allí en un mes. O sea, yo creo que no podríamos ninguno de nosotros. Nos cuesta el inglés o el francés, imagínate el serbo. Es un don que tienen los de la antigua Yugoslavia, sí, sí, porque vienen y es increíble. Sí, 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 sí. El primer año con Mirsa conquistamos la Liga y en Europa no tuvimos ese éxito, pero en la segunda temporada, como decías, pues hubo un poco de declive ahí, ¿no? Sí. Por la vida relajada que decíamos. Sí, digamos que yo creo que le empieza a afectar el tema este de no cuidarse demasiado y además... pasa por el divorcio de su primera mujer
y yo creo que le afectó mucho la marcha del Madrid, que en la Copa de Europa no llegó a la final, entonces él no se veía con la fuerza suficiente para continuar, o no lo veía claro, y en la Liga el Madrid pierde una Liga increíble, vamos, una Liga que no se te puede escapar, pero bueno, las cosas son así, y en el partido de desempate pues el Madrid desgraciadamente pierde, y también digamos que se queda a las puertas de todo, las sensaciones amargas, la ACB justo empieza entonces, empiezan a liberalizar el tema de los extranjeros, hay dos extranjeros, y Lolo Sainz decide pues que, o entre los dos, vamos, al 50% deciden que es mejor que Mirsa vaya a otro sitio y conseguir otro perfil de jugador diferente. Y ahí es, desgraciadamente, cuando él... No es que nadie le pusiera la alfombra para que se fuera, e incluso él mismo se dio cuenta de que cuando dijo eso de, bueno, si yo me tengo que ir no hay problema y el año que tengo de contrato no lo voy a cobrar, ¿sabes? Porque él decía, lo que Mirsa juega lo cobra, lo que no juega no lo cobra. Sí, justo. Además, eso es... Siempre habíamos creído que Mirsa se había ido él solo del club, pero en el libro dices que, bueno, Lolo Sainz relata que sí. Él cree que había cortado el club, le cortó a Mirsa por eso, porque no... Por bajo yo creo rendimiento. Que fue... Sí, era algo pactado. Yo creo que Mirsa se dio cuenta de que no tenía sentido continuar y Lolo Sainz también se dio cuenta de que el Madrid necesitaba otra cosa para lo que le venía. Entonces, digamos que fue... Como Mirsa era inteligente... Cuando tú notas que en un sitio no estás, o digamos que no es el mejor momento para continuar, pues es la hora de marcharte, ¿no? Y dejar huella, dejar todo, digamos, dejar las buenas relaciones antes que nada, irte como un señor, que es como se fue, y es la mejor manera de que después, años después, la gente le siga recordando, porque desgraciadamente vosotros jugadores no se han ido de esa manera, ¿no? Ciertamente, ciertamente. No me estoy refiriendo a... Bueno, estaba pensando en Petrovic, pero bueno, tampoco es que quisiera criticarle, ¿eh? Porque yo creo que Petrovic cuando vino aquí tenía una cosa en la cabeza y no era precisamente estar en el Madrid 5 años o 4 años. Era otro sueño diferente. Ni tú ni yo le vamos a criticar jamás, no te preocupes. No. Hombre, yo le podemos criticar. Todo el mundo está sujeto a las críticas, ¿no? Le puedes sí, criticar, puedes, digamos, no estar de acuerdo con lo que hacen, pero vamos, yo respeto la ambición de un profesional, vamos, la respeto y la respetaré siempre. Pasando al libro de Fernando Martín, que de Ediciones Imagine, sí. Es una biografía muy completa de la leyenda con nuestra camiseta retirada número 10. ¿Qué es lo que sentiste escribiendo la biografía de Fernando? Pues yo lo que sentí en la biografía de Fernando es rejuvenecer. O sea, pues fíjate, esta la escribí en el año 2009-2010 y Fernando se había muerto en el 89, pues hacía más de 20 años. Y era una especie de viaje al pasado, ¿no? Es decir, joder, voy a transportarme a mí mismo 20 años hacia, o más, 20, 25, 30 años hacia atrás y revivir lo que revivía de niño y de joven viendo en la tele y viendo allí en el pabellón de la Ciudad Deportiva, ¿no? Es como una especie de lifting emocional, ¿no? Te estás haciendo joven durante un tiempo, hablas con gente que estuvo con él, que lo conoció, que jugó, que le entrenó, en fin, para mí es una delicia bucear en este tipo de cosas, ¿no? Y que te cuenten aspectos un poquito más desconocidos de su vida, de su trayectoria, en fin, para mí es un momento bonito de escribir, pero lo que es la investigación y el diálogo con gente, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Sí. En el libro de Fernando, hay colaboraciones en los prólogos, en el epílogo, de jugadores, de compañeros, de rivales, pero un poco como hablábamos con Javi Balmaseda, las personas que hablaban de Fernando siempre hablaban con un respeto casi reverencial, ¿verdad? Sí, vamos, yo... Todo el mundo con el que he hablado, nadie hablaba mal de Fernando. Es como de Mirsa de la Ibase. Yo no he escuchado a nadie hablar mal de él. Que Fernando tuviera sus rarezas y tuviera sus manías y tal, como cualquiera, ¿no? Era una persona reservada para eso. Sobre todo hacia el exterior, ¿no? Pero luego, una vez que tenías relación con él, decían que era un tío súper amable y súper generoso, ¿no? O sea, que en eso ninguna pega. Pero, vamos, yo lo comprendo que también tenía que... Fernando tenía que mantener un poco su privacidad hacia sí, ¿no? Porque yo creo que fue el primer jugador mediático de verdad del baloncesto aquí en España y era un poco celoso de su intimidad y quería permanecer lo más alejado posible de todo ello, ¿no?
Entonces yo, por ese lado lo entiendo perfectamente también. El paso luego de Fernando a la NBA fue duro, por muchas razones. Le afectó muchísimo esa experiencia. ¿Cómo lo viviste tú como aficionado? Porque estábamos aquí acostumbrados a lo que dices, el primer jugador mediático, pues llegó allí y, bueno, ciertamente a lo mejor se esperaba un poco lo que le tocó vivir allí. Sí, yo recuerdo que cuando él se fue, el grupo de amigos o de conocidos que lo seguíamos bastante al Madrid y a Fernando, pues nosotros pensábamos que iba a tener un poquito más de protagonismo del que tenía, no mucho más, porque sabíamos que a la jungla a la que iba, ¿no? Porque la gente, y además al equipo, que era un equipo de los punteros en el oeste, ¿no? Entonces era, sabíamos que iba a ser complicado, pero que iba a tener su oportunidad de jugar, ¿no? Yo por lo menos personalmente no pensaba que iba a jugar tampoco, que iba a tener tan poco impacto. De todas maneras, yo soy de los que piensa que si a Fernando lo dicen antes de ir, oye, vas a ir allí, te va a pasar esto. Justo lo que le pasó allí, que jugó poco, que se lesionó, que tuvo roces, no sé. Y él habría dicho, vale, me da igual, me compensa, yo quiero iría yo igualmente. Quiero ir. Porque eso era una especie de barrera rota, ¿no? La barrera del jugador que se va, pues que aquí lo tiene prácticamente todo, tiene dinero, tiene fama, tiene digamos, el poder del vestuario, lo tiene todo. Aquí era el número uno del baloncesto español y podía hacer o deshacer lo que quisiera. Y sin embargo te vas a un sitio donde no vas a ser nadie prácticamente, pero a pesar de eso, yo estoy convencido de que él habría ido de todas maneras, porque era el, digamos, decir, joder, yo estoy en la luna, ¿no? Es como el paralelismo que hacía en el libro, yo sé que en la luna me voy a pegar una hostia, pero yo quiero ser el primero que vaya a la luna, y allí fue, ¿no? Y lo malo para, aparte de que él, yo creo que ya no fue, cuando volvió al Madrid, ya no fue el mismo jugador que había sido antes. Le faltaba un poco de frescura y un poco de, o digamos que le habían cambiado un poco su manera de jugar. Y por otro lado, el Real Madrid empezó un poco el declive también cuando se fue Fernando. O sea, que le afectó a él en ese aspecto y al Madrid le afectó demasiado. O sea, es que fue un, digamos que fue un declive. Luego ya cuando volvió y Drazen se incorporó al Madrid, fue una especie de explosión, pero cuando ya murió Fernando y se fue Drazen, el Madrid se hizo trizas, o sea, que era un equipo destrozado, totalmente en ruinas. O sea, que imagínate la figura tan importante que fue y lo que uno nota, lo importante que es cuando se marcha y lo que el vacío que deja. Johnny Rogers escribe en tu libro que la relación de Drazen con Fernando no era tan mala como todos creíamos. Desde luego que eran dos maneras totalmente distintas de entender el baloncesto. ¿Tú qué opinas, Juan? Yo me tengo que guiar por lo que me cuentan. Yo he hablado con Joe Llorente, con Quique Villalobos, gente que estuvo allí, con Johnny Rogers. Entonces ellos te dicen eso, que era una relación profesional. Durante los meses antes de la final de la Recopa famosa, fue una relación profesional, normal, y además Drazen era un tío simpático en el entrenamiento, o sea, que llevaba una... que era un tío que se integraba, no era un tío que iba en solitario y que iba de estrella y que iba, digamos, al margen de los demás. No, este tío iba, se integraba con sus, digamos, a lo mejor con sus dificultades a la hora de comunicar o tal al principio, pero se integraba y entonces la relación fue profesional y más o menos cordial. Y luego la cosa se rompe con la famosa final de la Recopa y a partir de ahí, digamos que la relación pende de un hilo. O sea, si ganas, qué amigos somos todos, y si pierdes, como al final perdió la liga, pues este cabrón nos ha jodido, ha ido solamente para hacer estadística, para lucirse él, y digamos que nos ha dejado aquí un poquito vendido, ¿no? Y digamos que ha ido por su cuenta. Entonces, al final queda la sensación de que la relación era fatal entre los dos. No creo que fuera así, era una relación correcta, profesional y con un momento muy bajo que fue aquel. Pero yo no creo que hubiera especial animadversión entre los dos. Y además, por cierto, que en la famosa final, pues si quieres, a lo mejor me lo ibas a preguntar ahora, pero en la famosa final de la Recopa, digamos que las circunstancias propiciaron lo que pasó. O sea, es que no había otra manera de solucionar aquello. O sea, y la gente que discuta eso, no, es que Drazen tenía que haber pasado más, que tenía que haber jugado para el equipo, esos son gilipolleces, con perdón, son gilipolleces. Para mí, en mi punto de vista, yo respeto lo de los demás.
Bueno, pues hilando con la pregunta de Johnny Rogers, el libro de Drazen, que está publicado por JC Ediciones, es una joya. Bueno, yo lo adquirí no porque lo comprara, sino porque me lo regalaron prácticamente al salir. Y bueno, ya nos has contado lo que era Drazen para ti, lo mismo que para mí. Entonces, curioso es que hiciste la presentación del libro en la embajada de Croacia. ¿Cómo fue el momento ese? Bueno, que fue un momento, yo creo que es el momento más especial que he vivido en este mundillo de la literatura de baloncesto, ¿no? Fue una sorpresa porque surgió la posibilidad de conocer al embajador de Croacia en aquel momento. Y entonces fuimos allí, le enseñamos el libro, ah, mira, muy bien, no sé qué. Entonces un día me llama a mí y me dice, oye, que vamos a hacer una presentación y va a venir la madre de Drazen, ¿te parece bien? Y yo digo, joder, que sí, me parece claro bien. Que sí. Pero vamos, mañana mismo si quieres. Entonces cuando se presenta allí la madre y viene la gente, viene, bueno, gente, compañeros suyos a la Cibona, gente, buah, aquello fue un momento súper especial para mí y para la familia también, fue gente del Madrid, recuerdo que fue Antonio Martín, fue Lolo Sainz, fue Llorente, fue Villalobos, en fin, pues joder. Y la madre de Drazen, que fue un momento súper especial, ¿no? Aunque no nos entendíamos cuando hablábamos, pero bueno, daba igual, casi. Pero bueno, no sé, aquello fue un momento imborrable, ¿no? Que tengo ahí en fotos y en vídeo muy bien guardadito, ¿no? Me acordaré toda la vida, rodeado de gente muy grande en todos los sentidos. Haces un repaso a la historia yugoslava de baloncesto como base de una generación interminable. Es un poco como en el de Ivasic también, ahí hay un material común. ¿Qué lugar tiene Drazen en la historia balcánica para ti, Juan? Uf, complicada pregunta. Esa es una pregunta muy complicada. Para mí, yo esto lo he discutido con gente que son pro-Drazen, y un poquito, no anti, pero no tan pro-Drazen. Entonces, para mí Drazen es el jugador... Fíjate lo que te voy a decir. Es el jugador más importante que ha habido en la historia del baloncesto europeo. Y me voy a explicar, como diría que... No estoy diciendo que sea el mejor, ¿eh? No, para mí es de los mejores, obviamente, pero no es... Bueno, seguramente no es el mejor. Está Pau, está Sabonis, está Dirk Nowitzki. Hay gente súper... Con una carrera de NBA tremenda, con anillos, con más campeonatos que Drazen, en fin. Pero para mí es el jugador... más importante de la historia del baloncesto europeo por varias razones. Y la principal es que surgió en un momento, por lo menos aquí en España, en un momento muy particular y muy especial para el baloncesto, que es la, digamos, la revolución del baloncesto en España y en Europa se da a principios de los 80, para mi forma de entender aquello. Y Drazen es la revolución dentro de la revolución. O sea, es un jugador que traspasaba lo que era el ámbito deportivo, pero totalmente. O sea, lo que, por ejemplo, aquí en España, Pau Gasol, Arvydas Sabonis allí en la URSS o lo que sea, eran enormes jugadores, pero que, bueno, eran jugadores que eran un poquito, valga la expresión, monocromáticos. Eran gente muy, muy estable, muy amable, muy buena en lo que hacía, pero Drazen era algo más, era una especie de demonio vestido de jugador de baloncesto para mucha gente. Y por eso yo creo que él no es que sea el único, obviamente, que impulsa el baloncesto en Europa, pero es un motor fundamental para que el baloncesto pegara una explosión a principios de los 80 y mediados de los 80, que fue increíble. Y es algo que es total y absolutamente irrepetible. O sea, es algo que no se puede dar más. Entonces yo lo baso en eso. Entonces, ¿qué jugadores hay mejores que Drazen en la historia balcánica, en la historia de Yugoslavia? Pues para gustos, los colores. Hay gente que piensa que Dalí Basic fue mejor, o Dalí Pajic, o Kukoc, o posteriormente Stojakovic, o bueno, gente así, ¿no? De ese nivel, o Danilovic, o Djordjevic. Hay gente que piensa que fue de su nivel, mejor, peor. Pero para mí yo lo diría que es entre los mejores, sin duda, y luego, digamos, lo que es el catalizador de aquella explosión de baloncesto que se dio en los 80. Entonces, claro, la gente te dice, no, es que estás hablando por la nostalgia de la época. Y dices, bueno, pues probablemente todos estamos expuestos a la nostalgia y al sentimiento que teníamos cuando éramos muy jóvenes o más jóvenes y tendemos a sobredimensionar lo que vivimos entonces, ¿no? Pero bueno, yo es la sensación que tengo, es mi opinión, y bueno, el que quiera compartirla, genial, y el que no, pues nada, abierto a discusión, por supuesto.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, Juan. Ciertamente. Sí, pues nada, te lo agradezco. Ya no soy el único que piensa eso. Lo encadeno un poco, aparte de lo que dices del principio de la década de los 80, aparte Petrovic, pues ya acabando la década, uniendo su talento con los talentos croatas que había de la yugoplástica, ¿no? Esa selección yugoslava del Mundial de Argentina 90, yo creo que cuando recuerdo perfectamente el partido aquel, bueno, varios partidos de esa selección yugoslava, bueno, y con anécdotas, ¿no? Que no tiene nada que ver ahora mismo con lo que estoy diciendo, pero tú verías también el partido, recordarás una canasta que mete Petrovic con la cabeza al descanso. Que tiran un balón, ya no valía, rebota y se oye en la cancha se oye un ¡oh! La da Petrovic con la cabeza y la mete. Pues, digamos que cualquier cosa que hiciera en aquella época era muy sobredimensionada, ¿no? Esa generación croata, ¿no? De la yugoplástica, de Kukoč, de Radja, de Perasovic, fue, si como bien dices, el principio de los 80 fue un boom. Es que esos chicos nos enseñaron a jugar en Europa, pues prácticamente a nivel NBA. Flies, hacían de todo. Era la segunda revolución dentro de la década de los 80, ¿no? La primera revolución fue la Cibona y luego ya vino el equipo un poco más coral que la Cibona, que era la yugoplástica, entrenada por el gran Malkovich, ¿no? Vasilas Malkovich, otro mito de aquella época. Y bueno, yo de una manera un poco, voy a ser malvado ahora un poco, pero ganando a quien ganaba, la yugoplástica nosotros disfrutábamos más. Hombre, pero muchísimo. ¿A que sí? ¿Qué me vas a contar a mí? Aquella fue la yugoplástica, además de que enamoraba como jugaba, que eran jóvenes, que la gente, salvo un jugador que era Dusko Ivanović entonces, que era el veterano, el resto eran jóvenes, gente de 20, 22 años, y que decía, joder, esta gente, ¿cómo juega? ¿Qué jóvenes son? ¿Qué desparpajo tienen? ¿Y a quién están ganando? Esto sí que molaba. En el libro hay una frase que pones de Drazen, que decía que él siente la presión de la competición, solo quiere ganar, es mi obsesión y para ello utilizo todos los elementos a mi alcance. ¿Esa es la vida de Drazen? Sí, obviamente. Desde los 28, casi 29 años que vivió, pues era... Él se dedicó, desde que tomó conciencia, se dedicó a ser lo mejor posible, a ser el mejor dentro de sus límites y la ambición era esa. Entonces la cabeza estaba orientada al 100% o más del 100% hacia el baloncesto, ¿no? Entonces era una especie de obseso robot, como lo quieras decir. Pero bueno, hay gente que nace con esa mentalidad y hay que respetar también ello, ¿no? Y hay otra gente que tiene incluso más talento que él, pero que digamos que tiene otras inquietudes, otra manera de ver la vida. Y es tan respetable como la otra, ¿no? O sea, que, y como decía antes, la ambición por mejorar, la ambición por cuidarse, la ambición por ser el mejor, es algo que nunca podré criticar. O sea, es algo perfectamente aplaudible, ¿no? Yo lo aplaudo. La gente que quiere progresar y ser mejor y tiene fuerza de voluntad, lo aplaudo porque tengo, digamos, la sana envidia de que me gustaría ser como ellos. Impresiona una cosa de las que cuentas, de hecho, en el libro. De la prohibición a Drazen de jugar al baloncesto por el problema de la espalda y que le decían que se dedicase a la música. Menos mal que no hizo caso, ¿sí? Exactamente. Me acuerdo que el médico le dijo, mira, como sigas jugando te vas a estar en una silla de ruedas durante el resto de tu vida, y Drazen afortunadamente no hizo caso y tiró para adelante, ¿no? Y bueno, y eso que ganamos los demás y él, por supuesto. ¿La Korac, la Copa Korac, fue la kriptonita de Drazen? Pues sí, porque él ganó todos los torneos, bueno, la Korac, que la perdió contra el Madrid en aquella famosa final a doble partido y la perdió en sus años mozos en el Šibenik Šibenik, ¿no? Entonces, pues, digamos, fue la única competición que él no pudo ganar. Bueno, y la NBA tampoco, claro, pero bueno, eso es una cosa mucho más complicada, pero vamos, a nivel de club. La Korac fue la mala suerte, le pilló demasiado joven en Šibenik, con mucha responsabilidad, pero demasiado joven, y luego contra el Real Madrid en el 88, pues bueno, pues ya, digamos que la Cibona estaba un pelín ya cuesta abajo y el Madrid, y eso que Fernando Martín no pudo jugar, recuerdo, aquellos dos partidos,
Pero el Madrid tenía un equipo muy bueno y al final pudo ganar. Pero bueno, la kriptonita, pues sí, podía decirse así, perfectamente. La época en la Cibona de Drazen era una figura temida y odiada. Más adelante, su hermano Alexander pidió perdón por esa forma de ser de Drazen, pero Drazen sabía y le daba exactamente igual ser odiado que no. Sí, además aquí en España no, digamos como aquella época, por los partidos de allí no se televisaban y había información puntual de lo que pasaba allí en la liga local, ¿no? Y las competiciones europeas, pero las trifulgas que montaban allí los hermanos eran legendarias, vamos, eran, había, eso era para verlo, había anécdotas de todo tipo con perrerías que hacían al contrario, a árbitros, a ellos, digamos que sabían jugar con el factor ambiente, ¿no? Era ganar en el campo de la Cibona con ellos allí era prácticamente imposible. Bueno, de hecho, no es que fuera prácticamente imposible, es que no ganó nadie. Desde que Drazen debutó en Cibona, no ganó nadie jamás en su campo. En competición europea en 4 años. Lo cual habla muy a las claras de lo que era el factor ambiente del famoso Palacio de Hielo de Zagreb, ¿no? Aquello era hablan del infierno griego, del infierno turco y todo eso, pero el infierno antiguo yugoslavo croata, joder, eso había que vivir. Es que se llenaba el pabellón 2 horas antes para verle a él. Y con el humo allí, tú imagínate el humo allí, la presión, la gente cerca y más de 10.000 personas ahí metidos, hostia. Y con este levantando los brazos e incitando ahí a la gente, joder, eso te tiene, a los contrarios los tiene que afectar por narices. O sea, es que por muy acostumbrado que estés a esto, joder, digamos que era el jugador número 6, pero vamos, bien, pero bien seguro. Y además los árbitros, mediatizas un poco a los árbitros, ¿no? Es decir, hostia, aquí hay que tener cuidado que aquí nos puede ocurrir de todo, ¿no? Entonces, pues, claro, cuando ibas allí, sabías a lo que te ibas a exponer. Drazen fue drafteado en el 86 y sí. Fue elegido en la tercera ronda en la posición 60. ¿Qué les pasó a los general managers de las franquicias? Pues les pasó lo que les pasaba a todos, que era que en aquella época el baloncesto europeo se veía, o digamos todo lo que fuera fuera de la NBA se veía como una especie de rareza. Digamos, bueno, vamos a adaptar a este por si acaso, a ver qué pasa, porque no sabemos si va a venir, porque claro, el telón de acero, no sabemos si va a poder venir. Sí es bueno, pero no está acostumbrado al baloncesto americano, en fin, había muchas barreras entonces. Entonces era lógico que Fernando, que Sabonis, que todas estas figuras de entonces cayeran a puestos como aquello, ¿no? A puestos como aquello. Era lo normal. Si Drazen si hubiera nacido hace 22 años y se hubiera repetido su progresión en el baloncesto europeo, Drazen era un top 10 fácilmente. Pero claro, en aquella época, pues no. Digamos que no cabía en la cabeza de los general managers escogerlo en la primera ronda, o sea, que no. Ellos iban a lo seguro, al baloncesto local americano, y los demás, pues bueno, lo elegimos y a ver qué pasa. Imagínate volví al caso de Manu Ginóbili, también fue elegido en el puesto, no sé si fue en las 57, por ahí, es una cosa. Es decir, joder, pero ¿cómo es posible que un tipo como Ginóbili esté en el 57 sabiendo el potencial que tenía? Pero bueno, oye, son, digamos, son producto, digamos, esas decisiones son producto de la época. Es una época en que había muchas barreras, muchas dificultades, y bueno. Y digamos que yo creo que Pau Gasol en eso fue una figura importante, porque él fue, si no me equivoco, fue el número 3. Entonces ya es un tema, ya es un y con menos bagaje que otros jugadores que habían surgido antes. Con menos bagaje, con un año buenísimo, pero solo un año, ya era el número 3 de la NBA, del draft de la NBA. Imagínate cómo cambian los tiempos. Por eso mismo lo que has dicho antes, de tanto como por lo de Pau o el propio Doncic, ahora lo que dices de Drazen, que si hubiese nacido hace 20 años sería top 10, yo creo que hubiese sido top 3 y de ahí top para 3. Entre los tres primeros, digo, pero sin duda. Sí, lo que pasa es que claro, en el caso de Gasol, tú ves a Gasol y dices, joder, ¿qué jugador es más difícil de encontrar? ¿Pau Gasol o Drazen Petrovic? Correcto. Claro, Pau Gasol es un tipo coordinadísimo, de 2'15". Es, joder, este tipo no es tan fácil. Un tío así, tan alto, tan coordinado, que sepa hacer de todo, que sepa pasar, tirar, que sepa hacer de todo, es complicado de encontrar en América, ¿eh? Sin embargo,
gente como Drazen, siendo difícil, pues digamos que se puede clonar un poco más, ¿no? Pero un tipo como Gasol, joder, eso... Aunque no tenga quizá el carisma de Drazen en el tema este, pero bueno, joder, es una figura, un perfil de jugador muy complicado de encontrar. Imagínate un Sabonis. Imagínate el Sabonis que vino aquí a Madrid y rompió el tablero del famoso torneo de Navidad con 20 años. Imagínate un tipo que salga con esas características ahora en Europa. Joder. ¿Qué sería? ¿Top 2? ¿Top 1 de la NBA? Totalmente. Fácil, o sea, seguro. Vamos, ya, a mí no me cabe la menor duda. Después de lo que estábamos comentando del draft del 86, comentando un poco el paso de Drazen por el Madrid, ¿cómo viviste tú el fichaje y cómo vivió también el propio Drazen llegar a Madrid? Pues en el aspecto personal mío, yo recuerdo haberlo oído en el coche, en la radio, yo creo que fue a José María García, dando la noticia, y es como de que te estás diciendo, ¿cómo? ¿Que es 28 de diciembre hoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es el Día de los Inocentes? No, que es verdad, que Drazen ha fichado por el juego. Fue una sorpresa tremenda, pero a la vez un subidón diciendo, joder, aquí va a haber espectáculo garantizado. O sea, el espectáculo ha venido a Madrid, eso está claro. No sabemos lo que va a pasar, pero vamos, que va a ser mediático al 100%. Y yo recuerdo, uno de los principales recuerdos que tengo del año que estuvo aquí fue que el baloncesto se codeó con el fútbol, pero bastante. O sea, a nivel de prensa, de radio, de televisión, el baloncesto estaba casi, no te digo al mismo nivel, pero casi al mismo nivel que el fútbol. Algo que si lo piensas ahora mismo, dices, imposible, no puede ser. Ahora mismo es irrepetible, pero entonces el baloncesto era, si no como el fútbol, pues estaba cerca, ¿eh? O sea, y la figura de Drazen y Fernando juntos ahí, hostias, eso era un reclamo para la atención mediática tremendo, tremendo. Uno de los momentos más álgidos de la presencia de Drazen en el Madrid fue la Recopa con el Snaidero Caserta y ese duelo de cañonero con Oscar Smith. Pones en el libro que para mucha gente se ganó la Recopa en ese partido, pero también se perdió la Liga ACB, por eso, por las chispas que saltaron. No sé si tú crees lo mismo. Pues hombre, hay sospechas para creerlo, o sea, es lo que hablábamos antes, de que digamos que en el vestuario se rompió un poco a raíz de aquel partido y lo que siguió después en el viaje hacia España, pues digamos que el equipo se rompió, hubo bandos, se empezaron a crear bandos, y lo cual es algo que digamos que no ayuda para nada al desarrollo de un equipo, ¿no? A la compenetración del equipo. Y entre un poco de mal ambiente, que hablábamos antes, que si hay mal ambiente pero se gana, bueno, las cosas se pueden perdonar. Pero si empiezas en la final de la ACB y ves dificultades, y ves a la gente grande lesionada y ves que la cosa no tira, pues entonces ya digamos que el destino estaba ya muy negro para el Real Madrid, ¿no? Entonces, entre eso y el mal estado físico en el que llegan los jugadores, yo creo que acabaron, ya, aparte de alguna actuación arbitral un poquito cuestionable, pues ayudaron mucho a que el Madrid perdiera aquella liga, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurrieron, pero lo que te dije antes, yo creo que el que piensa que Drazen hizo mal en meter 62 puntos en aquel partido y que debía haber pasado más y tal, yo, para mí está totalmente equivocado. Además, Lolo Sainz lo dijo, yo... Aquí las culpas, si alguien hay que echarle las culpas es a mí, no a Drazen por tirar. Yo le dije, Drazen, en cuanto coges el balón, tú tienes que coger aquí la responsabilidad. Mira cómo está el equipo, Fernando está lesionado, la gente con faltas, la presión está, digamos que te tiene el agua al cuello. Óscar está aquí levantando a Caserta. Aquí hay que coger el toro por los cuernos y tirar para adelante. Y afortunadamente al final se ganó, pero si Drazen no hace eso, vamos, el Madrid pierde, pero como está cantado. No sé si estáis de acuerdo en eso o sois de los que pensáis que a lo mejor debió comportarse de otra manera, pero bueno, esa es la visión que tengo yo. Yo personalmente sí, pero bueno, porque soy muy fan y no es que... prefiera que un jugador destaque antes que el equipo, ¿no? Claro. Pero al ser, ya digo, estaba el hombre
en Vena. Tengo además una relación muy especial con ese partido. Yo no sé las veces que habrás visto tú jugar el partido. Yo no voy a decir que infinitas, pero lo conseguí. El partido fue en el 89, el 14 de marzo. Lo recuerdo perfectamente, además, porque justo coincidió, porque ese día murió mi padre. Vaya, Y pues lo siento, el día, mal. el peor día de mi vida fue cuando, por otra parte, se estaba saliendo mi ídolo, ¿no? Y lo conseguí luego posteriormente, yo creo que fue sobre el año 95, 96, lo conseguí en VHS el partido, la primera vez que lo adquirí, me lo vi 4 veces seguidas y bueno, siempre que estoy un poco mal, me lo pongo, me lo sé de memoria con los comentarios de 13 de Esteban Gómez. Sí. Yo no sé las veces que lo habrás visto tú. Yo lo grabé en su momento en VHS cuando lo estaban transmitiendo, lo grabé. Recuerdo una realización penosa de la televisión griega. Yo creo que no sé qué pasó allí, pero se cortaba de vez en cuando el partido. En la primera parte se cortó un par de Sí, veces, sí. menos mal que al final no se cortó, porque, joder, si se llega a cortar en la prórroga o algo así, no, yo creo que a alguien le da un infarto. Yo creo que es uno de los partidos que más nervioso me he puesto viendo un partido de baloncesto. Ha sido Jude diciendo, ¿cómo es posible que podamos perder contra estos? Valga la expresión, porque yo sé, no era una banda, era un gran equipo de Caserta, Un pero equipazo. el Madrid es mejor. O sea, el Madrid, jugador por jugador y libra por libra, es mejor que el Caserta. ¿Cómo vamos a perder contra esto? No puede ser, ¿no? O sea, hay que tirar para adelante como sea. Entonces, una vez ya visto repetido, dices, joder, disfrutas del espectáculo mucho, pero viéndolo la primera vez en directo, joder, era un sufrimiento que no te puedes hacer una idea. Bueno, tú, claro, supongo que os podéis hacer una idea, pero vamos, en mi caso fue, yo creo que perdí 2 o 3 kilos en aquel partido sin jugar, ¿sabes? De Yo verlo. siempre lo he catalogado el mejor partido de la historia de Europa, pero De una final a nivel de club, yo creo que yo no he visto una mejor. A nivel de sin duda. espectáculo no he visto una mejor. A Decíamos de nivel de la. selección sí, pero bueno, a algún nivel de selección hay partidos memorables también y muy. No sé si mejores, pero bueno, del nivel de ese, pero de club, sí, sin duda. Lo que decíamos de la. Tú y yo, como fans de Drazen, lo de la realización que se cortó un par de veces. Tenemos que estar agradecidos a que el ratito que se corta, Drazen no mete ninguna canasta Ah, eso no me en ese acordaba, tiempo. pero sí, pero justo, Y sí, es así. No, no nos perdemos ninguna canasta de Drazen en el paréntesis ese. Sí. Bueno, No me acordaba del tal. conste que yo no soy ultra fan de Drazen porque a mí me gusta otra clase de esto, pero hay que reconocer que el tío era un fenómeno. Lo que pasa es que a mí me gusta un perfil un poco más de pasar bola y esas cosas, pero ese día no estaba para dar a nadie. No, no, ese día, sobre todo la segunda parte y la prórroga, como te dije antes, Lolo Sainz le dijo, mira, te hemos fichado para esto, como decía Deli Basa, ¿no? Nos tienes que sacar de esto. O sea que tú no mires a jugártela. Y es lo que hizo. Y afortunadamente la has metido, porque este tipo otra cosa no, pues en esos ambientes se pone cachondo, ¿no? Como decía Quique Villalobos. Y este tío, que era compañero suyo en la habitación, decía, cuando llega un partido como este, le veo, se pone cachondo. Nunca mejor dicho. Sí. Luego, cuando viajó a la NBA, bueno, los años de Blazers, pues fue un desastre, pero ya en la etapa de los Nets se ganó el respeto de mucha gente, incluso Michael Jordan, después de muerto Drazen, decía que era emocionante jugar con él y que competía con la misma actitud agresiva con la que él competía. Sí. O sea, si habéis visto algún vídeo en YouTube que podéis buscar y hay jugadas de uno contra el otro, hostia, el Drazen no se callaba, ¿eh? Había una disputa más allá de lo deportivo, ¿eh? Había su pique y Jordan le quería humillar a este y Drazen también quería demostrar que, sin tener las condiciones físicas de Michael, obviamente, pero quería demostrar en su terreno que podía hacerle frente, ¿no? Entonces hay pique, no sé si sano, pero hay pique entre ellos, hay miradas que matan y había palabritas que también mataban entre los dos. En Pero la bueno, misma final sí. de Barcelona 92 hay un pique en el partido. Hay un pique, sí. Pasa Sí, que, sí. claro, en la final de Barcelona 92, digamos que es un partido que no es muy igualado, entonces sabes de qué lado se va a decantar, ¿no? Pero en un partido de Bulls contra Nets, pues bueno, puede pasar ahí cualquier cosa. Y Drazen era la
digamos, la persona que tenías de enfrente de Michael. Están jugando en la misma posición y tienen que enfrentarse una vez tras otra. Entonces, pues ahí había piques importantes, y no solo con Michael, también con otros como Reggie Miller y tal, que de la época. Había su juego subterráneo, ¿no? Pero bueno, eso es sano también para el espectador. Era otra época la cual yo, pues, la añoro bastante, sobre todo incluso en, lo opinarás tú igual quizá, los All-Star, ¿no? Que ahora mismo es un, sí, es un circo, lo voy a catalogar de barato, tipo, pues no sé, como los Globetrotters que van por ahí haciendo el paripé por el mundo, sí. Y los All-Star antes eran un pique impresionante. Hombre, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo, el primer All-Star que yo vi fue en el año 87, si no recuerdo mal ahora, creo que fue en el 87, sí que ganó. Que fueron cuatro Lakers, el del 87. No, yo creo que el de los Lakers fue un año después, me parece. Espérate, ¿el 88? Yo pensaba que había sido el 87. En el 87 ganó Tom Chambers el MVP, pues me acuerdo porque ese partido lo tengo grabado también y fue maravilloso, fue una prórroga ahí, jugado en Seattle. Yo creo que los Lakers con AC Green fue después. Vamos, seguro que fue después. Vale, bien, bien, sí, sí. Pero en el 87 fue un gran partido. Tú ves, te pones ese partido que está en YouTube y te pones los de ahora. Bueno, yo desde hace, no te puedo exagerar, pero a lo mejor 9 o 10 años, para mí el All-Star ha desaparecido de lo que es mi calendario que yo me quiero poner para ver. Para mí el All-Star ha desaparecido, o sea, no existe. No quiero saber nada, ni siquiera leer nada en la web ni en ningún sitio. Para mí no existe el All-Star. O sea, que yo no te puedo hablar mucho del All-Star porque como no lo veo ya. Me acuerdo de otras épocas y, joder, era un partido. Cuando estaba Julius Erving, Larry Bird, Magic, Isaiah Thomas, Michael Jordan, Dominic Wilkins, esa época, bueno. Eso eran Tom Chambers también en aquel partido. Olajuwon, gente así. Bueno, eso eran partidos que se lo tomaban, no te digo como una final de la NBA, obviamente, pero se lo tomaban muy en serio y querían ganar a toda costa y querían, digamos, poner toda la carne en el asador y dejarse todo ahí. Y eran partidos que el espectador lo agradecía. Ahora eso ya es un concurso de triples que yo a mí no me... No, hombre, pero ha cambiado, ¿eh? Recientemente han cambiado la dinámica y ahora creo que hay una cantidad que donan a ONGs y se lo toman en serio. Al final se lo toman en serio. Lo digo porque he visto este último y me pareció bastante más serio que todos los últimos. Ah, bueno, pues tendré que verlo porque me dejas de piedra. Sí, sí. Ya como hace tiempo que yo... Como te digo, como ya no desapareció de mi calendario, pues ya ni. Pero vamos, que si me dices que merece la pena, yo me lo pongo. Dale una oportunidad, porque ahora ha cambiado la dinámica y ahora parece otra cosa más seria, joder. Yo cuando vi hace. Creo que fue. No sé si cuando Russell Westbrook fue MVP de algún partido de esos de All-Star. Sí. Me suena que fue hace 3, 4, 5 años así que fue MVP y que se había tirado como veintitantos triples en un partido. ¿Qué mierda es esto, tío? A mí no me. Y uno metió, no sé quién metió 50 puntos o 50 y tantos puntos en el estadio. ¿Y esto? Y llegaron a casi a 200 en el partido o algo así. Digo, bueno, esto no puede ser. Esto no es baloncesto. Esto es una alfombra que tire y que haga mate cuando le da la gana. Pero esto no es un partido. Sí, pero bueno, oye, si eso es lo que quieren, si eso es lo que quiere la NBA, pues adelante. Que hagan lo que quieran. Así les va, oye, Juan. Sí, es que sí. Así les va con todo. O sea... Con la selección, con sí. Bueno, lógicamente ellos tienen grandes jugadores, por supuesto. No es como antes. No. Yo, pero es lo que hablaba antes en el tema de la nostalgia, ¿no? La nostalgia te, digamos, que te influye tanto como para decir que lo de tu época era lo mejor y lo de ahora no tiene ningún valor. ¿Es solo la nostalgia o es que realmente es eso? Cada uno ahí tiene que tener su propia opinión. Yo no lo sé, pero vamos... Yo creo que el baloncesto de los 80 en todos los sentidos es mejor que el de ahora. Pero, amigo, aquí cada uno que tenga su propia opinión. Todo muy vintage. Bueno. Sí, sí, sí. Lo que soy es viejo, ¿no? Vintage. Vintage queda mejor y queda con estilo. Soy una persona ya de edad provecta, como decía aquel, ¿no? Ya soy un poquito más. Soy veterano. Sí, sí. Ah, bueno. Pero bueno, a mí me dices que. Fíjate lo que te voy a decir, que la gente dirá, pues este tío está, se le ha ido la pinza. A mí, me dice, ¿qué jugador prefieres, Kevin McHale o Stephen Curry? Yo prefiero Kevin McHale, me parece mejor jugador. Y cuidado, ¿eh?
cuidado que me voy a llevar hostias como panes. Sí, eso, ahí te la juegas bastante, Juan. Me la estoy jugando. Sí. Con Kevin, Stephen Curry es la hostia, ¿eh? Que es un súper jugador, un tirador como no ha habido, casi como no ha habido otro, ¿no? Pero me dicen, ¿qué, para ti qué es baloncesto? ¿Stephen Curry o Kevin McHale? Le digo, el baloncesto es Kevin McHale. O la River, vamos. Pero es bueno, oye. Es otro baloncesto, es que veo, sí. casi ni se puede comparar. Porque, me voy a ganar unos cuantos enemigos, pero no es bueno. Total... Bueno, esta parte la cortaremos del podcast y andando. No la cortes, tú déjala y luego ya, pues que venga lo que tenga que venir. Vale, tú verás, ¿eh? Tú verás. Pondré el teléfono de aludidos y que me llamen. Eso es, prepárate. Bueno, pues eso, estos tres jugadores tuvieron unas vidas súper intensas, Drazen y Fernando... un final muy parecido, Delibasic tampoco terminó muy allá, murió relativamente joven y bueno, pues ha sido un placer, Juan, estar aquí este rato contigo. Recuerda a la gente cómo puede contactar contigo o cómo puede hacerse con los libros y demás. Pues mira, en redes sociales, pues en Facebook estoy como Juan Escudero Sánchez, en Twitter arroba JF Escudero. Y en Instagram igual. Entonces, pues, la gente que me quiera contactar, pues bueno, de esa manera, pues, no tiene ningún problema. Los libros, pues, el de Fernando Martínez ya se descatalogó, aunque yo tengo algún ejemplar en casa, que a la gente de vez en cuando me pide alguno y tal. Y los de Drazen y los demás, pues, se pueden encontrar en librerías y en grandes superficies. En fin, todo el mundo sabe cómo contactar. Y si no, pues, lo puedes hacer bajo demanda y sin problema. O sea, que el que no tenga el libro es porque no quiere. Efectivamente. O porque no le gusta este tema. Bueno, eso sí, ya. Que le gusta más la, yo qué sé, la acupuntura o... Efectivamente. Efectivamente. Lo que sea. Sí, sí. Bueno, oye, y normalmente a nuestros invitados le pedimos que se despida con un tema. ¿Con qué quieres que nos despidamos? ¿Pero un tema de qué? ¿De que cante un tema? No, hombre, no. Un tema, yo qué sé, pues los Rolling o Amaral. Era broma, o... Era broma. Yo sabía que no me vas a afectar. Pero... Bueno, espérate tú. Un día esto lo pondremos como prueba para... Que nos viene otra Filomena, tú. Por favor, otra no. Pues un tema, pues a ver qué piense. Ponte algo de los Zeppelin, de los Zeppelin, a ver si tienes algo por ahí. Venga, es un grupo que siempre me ha gustado. Si tenéis por ahí algo a mano, pues cualquier canción estará bien. Stairway to Heaven, que es la más famosa. Pues sí, por ejemplo, o cualquier otra, Roll o Black Dog, la que tú quieras. Vale, perfecto. Stairway, que es más tranquilita al principio, sí. Eso es. Bueno, pues un placer, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues igualmente, un placer recordar los viejos tiempos y tirar de nostalgia. Así que de vez en cuando es una medicina que nos viene muy bien para el cuerpo y la mente. Muy bien. Pues Juan, un placer. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima, igualmente. Chao, adiós. Chao, chao. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts misfire.
when I look to the west and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. You don't know.